Bien, vamos a comenzar a hacer el cuerpo de la conejita y para ello vamos a utilizar un crochet número 5. Ven que el crochet es mucho más gordo. Y comenzamos haciendo 40 cadenas. Bien. 40, cuando lleguemos a las 40 cadenas nos vemos. Y ya terminamos las 40 cadenas. Ahora vamos a comenzar a hacer varetas. Contamos la primera, la segunda, en la tercera cadena tomamos lazada y comenzamos a hacer las varetas. Vamos a hacer una vareta en cada punto. O sea, terminaremos con 38 varetas. ¿Saben cómo es el punto vareta o punto alto? Tomamos lazada, nos metemos en el punto, sacamos hilo una vez, dos veces. Y así queda la vareta. Bien, terminamos con las 38 varetas. Entonces, al final, subimos el tejido con dos cadenas, viramos, damos la vuelta al tejido y volvemos a realizar lo mismo. 38 varetas hasta el final. Esto lo vamos a repetir por 5 vueltas, o sea, al final debemos tener 6 vueltas de varetas. Bien, nos vemos cuando lleguemos al final de las 6 vueltas de varetas. Ya terminamos las 6 vueltas de varetas. En total son 38 puntos, ¿no? Entonces, ahora vamos a doblar el tejido a la mitad y vamos a contar 12 puntos. Y vamos a colocar un marcador. Lo mismo hacemos del otro lado. Y con el mismo marcador tomamos esa parte y hacemos lo mismo en este extremo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Porque estos serán los bracitos de la conejita, del pijama de la conejita. Entonces, ahora vamos a comenzar a tejer varetas en redondo. O sea, comenzamos aquí, unimos este punto aquí, hacemos varetas en toda esta hilera, unimos de nuevo aquí y continuamos con varetas. Y así vamos a continuar tejiendo. De manera circular puede ser, pero vamos a continuar tejiendo porque entonces estamos haciendo en este momento, vamos a comenzar a hacer el cuerpo del pijama de la conejita. Para comenzar, cortamos aquí el último punto, jalamos el hilo ahí. Entonces, la aguja número 6, 5 por supuesto. Aquí podemos retirar el marcador porque vamos a comenzar a tejer. Tomamos este punto con el otro en la unión. Y hacemos una cadenita. Bien. Hacemos una cadenita y otra cadenita más. Entonces, a partir de aquí, vamos a hacer una vareta en cada punto y siempre tratando de esconder el hilo del inicio. Ya llegamos a donde está el marcador y
quitamos el marcador y unimos el punto con el otro extremo y seguimos tejiendo varetas. ¿Ven? Ya así ha quedado unido el tejido. Seguimos haciendo varetas. Hasta llegar aquí al inicio. Al llegar aquí al último punto, unimos en la primera cadenita, en la segunda cadena del inicio que hicimos dos cadenitas, cerramos con un punto deslizado. Subimos con dos cadenas y ahora vamos a realizar puntos altos o puntos vareta en toda la vuelta. Bien, esto lo vamos a repetir por 8 vueltas. Bueno, mis amigos, como ven, ya terminamos las 8 vueltas de varetas. Ahora vamos a hacer las paticas del pantalón de la pijama. Entonces vamos a poner el marcador en el centro de la cara delantera. O sea que tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 puntos. En el punto número 8 vamos a colocar el marcador. Aquí. En el centro. Y vamos a hacer lo mismo en la parte de atrás. Aquí. Ahora vamos a continuar tejiendo. Lo mismo que estábamos haciendo aquí, lo vamos a hacer aquí. Pero vamos a ponerlo así, para que se den cuenta. Subiendo las dos cadenas, tejemos hasta donde está el marcador, unimos en el punto antes de llegar al marcador, ¿verdad? Y comenzamos tejiendo en redondo. Vamos a realizar 6 vueltas. 6 vueltas de varetas, siempre llegando hasta donde está el marcador. Les voy a hacer la primera vuelta. Bien, subimos con dos varetas y tejemos una vareta en cada punto. Ahora unimos con la parte de atrás. Al final, cualquier orificio que nos quede aquí, lo vamos a unir cosiendo, como mismo vamos a coser lo que sería la manga de la pijama con la aguja de lana. Entonces seguimos haciendo un punto en cada punto. Y cerramos en la segunda cadenita que hicimos al inicio con punto deslizado. Y ahora subimos con dos cadenas más y seguimos tejiendo de la misma manera, de forma circular, por 6 vueltas más. 6 vueltas. Bien, mis amigos, ahora voy a comenzar la vuelta número 6 de las 6 vueltas que le dije que había que hacer. Pero vamos a realizar lo siguiente. Hacemos las dos cadenas y vamos a realizar una disminución
en el primer y segundo punto. Bien. Y vamos a realizar una disminución en los dos, con los dos últimos puntos. O sea, vamos a afinar la patica del pijama porque eso va a facilitar que cuando pongamos la patica de la conejita, va a quedar más bonito. Sea, hice una disminución tomando el primer y el segundo punto de esta vuelta y vamos a realizar lo mismo al final. Bien, para comenzar la segunda patica del pijama hacemos lo mismo. En este punto, antes del marcador, nos metemos ahí y hacemos dos cadenas. Y comenzamos a hacer varetas en toda esa vuelta, escondiendo el hilo del inicio. Y llegando aquí al último punto, vamos a unir el tejido en la segunda cadenita del inicio. Recuerden que al final vamos a pasar unas puntaditas aquí en estos tres puntos que nos vienen quedando abiertos. Bien, el marcador, el objetivo que tenía era separar la pierna en partes iguales. Entonces levantamos dos cadenas y vamos a realizar lo mismo que hicimos con esta patica del pijama. Bien, y así ha quedado terminado la pijamita de nuestra conejita. Ya podemos quitar el marcador, cortar el hilo aquí. Entonces, ¿qué nos faltaría ahora para terminar el cuerpo de la pijama? Solamente dar unas puntadas en esta abertura de aquí, que serían los bracitos, ¿ve? Y unir también esto. Aquí la separación entre las piernas. Ahora vamos a realizar las manitos de la conejita. Vamos a utilizar el hilo con el que hicimos la cabeza, del mismo color. Y la aguja número 3, que es la aguja con la que yo tejo los amigurumis. Entonces, vamos a comenzar haciendo un círculo mágico, círculo o anillo mágico. Y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Cerramos el anillo mágico y ahora vamos a realizar un aumento en cada punto. O sea, al final, cuando terminemos esta vuelta, vamos a tener 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer una vuelta de un punto y un aumento. Un punto bajo y un aumento de punto bajo en toda la vuelta. Punto, un aumento, hasta llegar al marcador. Lo que sigue serán 4 vueltas de un punto en cada punto. Cuatro vueltas de un punto en cada punto. Nos vemos al terminar las 4 vueltas. Ya terminamos las 4 vueltas de un punto en cada punto y para terminar lo que va a ser la manito de la conejita, vamos a realizar un punto y una disminución en toda la vuelta. Un punto y una disminución. Y así hasta llegar al marcador. Retiramos el marcador y cerramos con punto deslizado. Debemos hacer otra patica
exactamente como esta. Entonces, vamos a rellenar las manitos y las patitas si van a hacer con relleno. Van a llevar relleno. Ya terminamos las dos manitos y ahora vamos a unirlas a la pijama. Vamos a unirla tejiendo. Vamos a tratar de poner, aquí es donde termina el tejido, unimos con esta parte de abajo. O sea, vamos a unirlas con puntos deslizados. Bien. Nos metemos en este primer punto. Sacamos aquí. Y hacemos una cadenita porque es el primer punto. Entonces, así seguimos en toda la vuelta. Nos metemos en el siguiente punto de la parte del pijama y cogemos la segunda cadenita de la mano, segundo punto de la mano. Y se me fue ahí. Punto deslizado. En la que sigue. Y en la que sigue aquí del bracito, de la manito. Hacemos punto deslizado. La siguiente. Y el último punto. Y hacemos una cadenita para fijar. Como mismo vieron que coloqué este, así vamos a colocar este otro. Haciendo puntos deslizados en toda la vuelta para colocar el otro bracito. La otra manito. Bien, ahora vamos a hacer un adorno aquí en la manga. Para ello entramos en una cadenita aquí en lo que es el bracito, que viene siendo la unión de la pijama con la manito.
Hacemos una cadena, hacemos otra cadena y ahí mismo en ese punto vamos a realizar vamos a realizar 5 medias varetas. ¿Cómo hacemos las medias varetas? Muy sencillo. Tomamos hilo. Sacamos y sacamos de una sola vez. No como con la vareta que hacemos, sacamos en dos vueltas, dos ocasiones. Entonces volvemos a meternos en el mismo punto. Esto está un poco complicado aquí porque estoy tejiendo sobre tenemos que entrar siempre en el mismo punto. Ya van tres. Cuatro. Cinco. En el punto que sigue, hacemos un punto deslizado. Y en el siguiente, tomamos hilo y hacemos lo mismo. 5 medias varetas. ¿Vieron? Así es como va a quedar la manguita del pijama de la conejita. Entonces, esto mismo que hicimos aquí, lo vamos a realizar en este lado. Para hacer las paticas, vamos a hacer el anillo mágico con 6 puntos bajos y una vuelta de aumentos en cada uno de esos 6 puntos bajos, o sea que vamos a terminar con 12 puntos. Ya ustedes saben, este proceso es facilito, el anillo mágico, los 6 puntos y un aumento en cada uno de los 6 puntos y terminamos con 12 puntos. Nos vemos cuando lleguemos ahí. Ya terminamos los 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer una vuelta de un punto y un aumento. Y la que sigue serán de 2 puntos y un aumento. O sea, un punto y un aumento en toda la vuelta, en esta vuelta. Y la que sigue, 2 puntos y un aumento. Nos vemos cuando lleguemos ahí. Ahora nos corresponde hacer 3 vueltas de un punto en cada punto. Nos vemos cuando terminemos las 3 vueltas de un punto en cada punto. Ya terminamos las 3 vueltas de un punto en cada punto. Entonces, ahora vamos a realizar 10 puntos bajos. Y ahora corresponden 5 disminuciones seguidas. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y 5. Y terminamos la vuelta con 10 puntos bajos. Y 10. Bien, ahora vamos a realizar
dos vueltas de un punto en cada punto. Ya terminamos la patica, le ponemos un poco de relleno y ahora vamos a comenzar a unir con la pata de la pijama, que en este caso, como termina aquí, comenzamos aquí. De la misma manera, con puntos deslizados, como mismo hicimos con el bracito. ¿Ven? Así va a quedar la patica pegada a la pata de la pijama. Entonces, ahora debemos repetir otra patica como esta y unirla a la pata del pantalón, del pijama. Bien, los vuelvo a ver cuando ya haya terminado esa parte. Bien, mis amigos, así queda terminado el cuerpo, o sea, el pijama de la conejita. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí en las manitos, vamos a hacerlo en las dos paticas. Recuerden que deben tejer así, bien, para que el vuelito quede hacia allá, o sea, en esta forma. Recuerden, es sencillo. Metemos la aguja en el primer punto aquí. Bien. Entonces, tomamos hilo. Hacemos una cadenita y otra más y hacemos 5 medias varetas. Cinco medias varetas en ese mismo punto. Contando las dos cadenitas del inicio en esa primera. En este primer adorno. Las dos cadenitas del inicio cuentan como una. En el próximo punto cerramos con punto deslizado. Y seguimos. En el siguiente punto volvemos a hacer cinco medias varetas. Cerramos en el próximo con punto deslizado y así durante toda la vuelta. Bien, para adicionarle un detalle bonito y finalizar el pijama, vamos a hacer unas florecitas para poner como si fueran botones. Entonces, para ello vamos a hacer un anillo mágico con la aguja número 3. Y dentro vamos a hacer 10 puntos bajos. Cerramos el anillo. Unimos con un punto deslizado en el primer punto.
Hacemos dos cadenas y vamos a hacer 5 varetas en el primer punto. En esta primera, las dos cadenitas del inicio cuentan como una vareta. Cerramos en el siguiente punto con punto deslizado. Volvemos a hacer las cadenas. Y en este punto hacemos 4 varetas. Y así seguimos con un punto deslizado y repetimos lo mismo que hicimos en los dos primeros pétalos. ¿Ven? Así que nos vemos al final de la florecita. ¿Ven? Ya terminamos los 5 pétalos, entonces unimos en este último punto con un punto deslizado. Y a mí me gusta asegurar entrando en el primer punto donde hicimos el primer pétalo. Y ahí hago otro punto deslizado. Jalo un poquito el hilo. Entonces volvemos a jalar el hilo del centro para cerrar lo más que podamos el círculo ese inicial. Y con este último hilito que cortamos, lo pongo hacia atrás y hago un nudito para asegurar. Eso no se va a ver porque eso va cosido al pijama. Bien, y así queda nuestra florecita. Que en realidad voy a hacer una sola florecita. Una sola florecita aquí y le amarro la cintica en el cuello y creo que así va a tener una bonita terminación. Bien, entonces solo nos queda coser la florecita al pijama y hacer el lazo para el cuello. Y ya estamos terminando nuestro proyecto. Y así quedó nuestra florecita en el pijama. Bien, ahora yo tomé este pedazo de cinta, ni lo he medido, y con una fosforera le pasé delicadamente aquí en las punticas para que no se suelte después la cinta, no se vayan los hilos por ahí. Entonces vamos a tomar nuestro conejito. Esto es un detalle como un acabado, pero no es necesario. Entonces ahí, así, y hacemos un lazo. Y bueno, este es el resultado final. Así ha quedado nuestra conejita mantica de apego para mi querida niña Hailey. Espero que le guste y espero que les haya gustado a ustedes también este proyecto. Como siempre, mis amigos, les doy las gracias por haber visto mi video. Sería interesante si lo siguen hasta el final porque sé que tiene muchas partes y es un poquito complicado, pero si se ponen a hacerlo verán que no y les va a resultar agradable la confección de este proyecto. Va a tener un resultado muy bonito. Como siempre, ustedes, como mismo hago yo, ustedes pueden agregarle detalles, quitar, poner a su imaginación. Les debo confesar que este es el primer proyecto completo que realizo de mi imaginación. Tenía la idea de cómo hacer la cabecita, pero esta parte de la pijama lo hice creándolo por mí misma y estoy muy orgullosa de eso porque yo he aprendido a tejer por los videos de YouTube, pero me siento muy contenta de haber sido capaz de crear mi propia pieza y me gusta mucho su resultado. Espero que ustedes también. Bueno, les doy las gracias nuevamente y nos vemos en el próximo proyecto. Chao, mis amigos.